Hola amigas, amigos. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, les da un cordial saludo en su espacio dedicado al cine, cine en línea. Hoy ofrecemos una película de el legendario director, el máximo ícono del cine japonés, Akira Kurosawa, considerado como de los mejores directores del mundo y quien, bueno, pues a lo largo del siglo XX fue el más destacado exponente del cine oriental y del cine mundial. Se codeó con los mejores directores de su época, de todas las latitudes, en una historia situada en los años 50, durante el proceso de reconstrucción del Japón devastado por la Segunda Guerra Mundial, y donde nos narra la historia de vida y, bueno, pues también de muerte de un oscuro personaje, un funcionario de nivel ínfimo, un burócrata, que únicamente su razón de ser, de vivir, es la dedicación al trabajo, olvidándose de todo lo demás, olvidándose de vivir precisamente. De ahí el título de esta cinta. Y bueno, esta película fue filmada en el año de 1952, con una duración de 143 minutos, producida por Japón, y la dirección, como ya dijimos, por Akira Kurosawa, y el guión por él mismo, además de Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni. Y los actores y actrices que participaron en esta cinta fueron Takashi Shimura, Nobu Kaneko, Shinji Himori, Haro Tanaka, Minoru Shiaki. La música fue compuesta por Fumio Hayasaka y la fotografía por Asakazu Nakai, y producida por la compañía Toho. Y bueno, está encuadrada dentro del género de drama, de enfermedad, de melodrama psicológico, y como ya dijimos, pues nos habla de un burócrata, Kanji Watanabe, un viejo funcionario público que lleva una vida monótona, gris, aburrida, y que únicamente está dedicado a su trabajo. Sin embargo, él no es consciente del vacío existencial en el que vive, hasta que un día le diagnostican un cáncer incurable, y eso le trastoca completamente su vida, pero en un sentido positivo, ya que en lugar de dejarse llevar por la depresión, al contrario, le inyecta una vitalidad que no se conocía, y con la certeza que el fin de sus días está cerca, surge en este personaje la necesidad de buscarle, de darle un sentido a esa vida gris monótona que llevaba, y lo hace a través de ayudar a la gente, al entorno en el que se desenvuelve, a su sociedad, y eso le va modificando su personalidad y cubre ese hueco, ese vacío del que apenas es consciente al darse cuenta de su enfermedad. Sin duda alguna, esta película tuvo una gran repercusión, no solo en Japón, sino a nivel mundial, por la profundidad de la temática, las grandes actuaciones, sobre todo del actor principal, y pues la gran y atinada dirección
de Akira Kurosawa en una de sus cintas clásicas, que fue nominada a varios premios en Estados Unidos, así como en el Festival de Berlín de 1954. Una película que después ha sido retomada y se han llevado otras versiones al cine que también tendrán oportunidad de conocerlas. Pues una película que vale la pena ver del gran maestro Akira Kurosawa. Gracias por su atención.